Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer estos hermosos juguetes para perros. Una super idea, nos vamos a ahorrar muchísimo dinero, ya que comprar uno de estos juguetes en una veterinaria o lugares donde los venden nos van a cobrar demasiado. Y aquí los vamos a hacer con implementos que tenemos en casa. Es lo más maravilloso, ¿no? Sorprendente. Son cosas caseras que todos tenemos en casa. Estos juguetes los vamos a utilizar para ayudar a liberar el estrés, para ayudar a disminuir conductas no deseadas y también para jugar con ellos y ayudar al cansancio tanto físico como mental. Estos juguetes van a estimular también la mordedura de nuestros cachorros y ayudar a que ellos aprendan a jugar con sus propios juguetes y no destrozar otras cosas no deseadas. Les vamos a explicar paso a paso cómo hacer cada uno de estos juguetes, que se van a demorar por mínimo 2 minutos y van a ser muy útiles y duraderos. Así que acompáñenos en esta nueva aventura. Este de acá tiene una especialidad y es que tiene un sonido, ¿verdad? Y esto va a llamar mucho la atención. Este juguete es para incentivar a la cacería porque van a pensar que es su presa. El primer juguete que vamos a hacer, vamos a utilizar unos implementos muy sencillos que todos tenemos en casa y es una botella plástica del tamaño que prefieran. Nosotros utilizamos un tamaño mediano, medias que ya no tengan compañera y que la botella sea un poquito más pequeña que las medias. Y por último vamos a utilizar un pedazo de tela y unas tijeras. Vamos a empezar con la botella y las medias. Vamos a introducir la botella dentro de las medias de esta manera, que la punta quede por la parte abierta de las medias. ¿Para qué forramos la botella? La botella la forramos para que los perros no se lastimen al morder la botella. De la botella introducida dentro de las medias, vamos a cortar un pedazo de tira y vamos a coger este cordón y vamos a amarrar en toda la punta. Que quede bien amarrado para que no se zafe. Vamos a empezar a cortar tiritas. Después de haber terminado de cortar, miren cómo les quedó. ¿Qué tal? Se ve bonito, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es coger ya tres tiritas y trenzar hasta la parte de abajo. Así fue como nos quedó. ¿Qué tal? Se ve súper cool. Este juguete lo vamos a utilizar para lanzárselo y que ellos vayan corriendo y lo traigan. Además de esto, tiene una ventaja y es que, si escuchan cómo suena, esto los motivará y creerán que es una presa. Irán súper rápido por ellos. Entonces, miren cómo Rocco va por ellos. Es algo muy chévere de hacer y ellos lo van a disfrutar mucho. Y nos estamos ahorrando demasiado dinero en esto. Este otro que tengo acá se llama tira y afloje. De este lado va a morder nuestro perro y de este lado lo vamos a tener nosotros. Así él va a alar y así gastar mucha energía. Para nuestro segundo juguete vamos a utilizar dos cosas no más, que son unas tijeras para cortar y una camisa. Una camisa vieja que ya no estemos utilizando. Lo que vamos a hacer es cortar toda esta parte y dejar como un torerito. Luego de que ya cortamos, retiramos esta parte y este que vamos a utilizar, vamos a sacar tres tiras que queden proporcional iguales. Luego de que ya tengamos nuestros tres pedazos, vamos a abrir un lado de ellos para que nos queden tiras iguales de largas. Entonces acá abrimos, tenemos uno, tres. Lo que vamos a hacer luego de esto es coger nuestras tres tiras del mismo tamaño, las colocamos así y partimos por la mitad. En la mitad lo que vamos a hacer es amarrarle con una cuerdita. ¿Para qué vamos a amarrar? Para que no se nos zafe y no se muevan las tiritas cuando estemos tejiendo la trenza. Luego de esto vamos a tener acá tres gajitos y acá otros tres gajitos, ¿verdad? De esta forma. Lo que vamos a hacer es tejer en cada lado hasta la mitad una trenza que quede bien apretada, ¿listo? Luego de que ya tengamos las dos mitades tejidas,
Lo que vamos a hacer es coger las partes sobrantes en parejas y empezar a tejer otra trenza. Acá tenía amarrado para que la trenza no se deshaciera mientras hacía la otra. Lo que vamos a hacer es coger esta pareja, esta con esta y estas dos, y empezamos a tejer. Para finalizar vamos a hacer un nudo. Escogemos y hacemos un nudo. Y este fue nuestro resultado. Miren cómo quedó de bonito. Ahora vamos a jugar al tira y afloja. Y así podremos durar horas para cansarnos, tanto ellos como nosotros. Ahora, para nuestro tercer juguete, vamos a hacer un mordedor. Para el mordedor vamos a utilizar cosas muy sencillas que teníamos en casa. Cordón que teníamos en casa. De esto vamos a utilizar 2,50 metros cada uno. Trapillo, esto le llaman así, es como trapo que viene como en rollito. Se llama trapillo, teníamos esto. También cada largor lo vamos a utilizar de 2,50 metros. Luego de que ya tengamos todas nuestras cuerditas cortadas de 2,50 metros cada una, vamos a doblarlas por la mitad y nos van a quedar de a 1,25 cada una. Vamos a coger las 12 cuerditas iguales, las igualamos todas que queden a la mitad y vamos a hacer un nudo en la punta donde están todas abiertas. Apretamos bien fuerte y nos quedó de esta manera. Miren, acá está el nudo con todas las punticas y acá abajo todas las terminaciones cerradas. Ahora el siguiente paso es sacar 4 grupos de a 3 tiritas. Como están cerradas en la parte de abajo, entonces cada una va a ir doble. Y así va quedando. 4 grupos de a 3 gajitos. 1, 2 y 3. Y en cada lado hicimos que quedara con un color diferente, entonces acá con amarillo, verde y acá amarillo. Lo siguiente que vamos a hacer es tejer una trenza con cada uno de los gajos. Listo, luego de que ya tenemos nuestras 4 trenzas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada una para un lado, vamos a colocar cada una para un lado. Y lo que vamos a hacer es colocar esta así, hacia allá, la de la izquierda para la derecha. Y lo que vamos a hacer es, la que está adelante la pasamos por encima de la primera y por debajo de la segunda. Y la que está hacia el lado de nosotros la vamos a pasar por encima de la primera y por debajo de la segunda. Y lo que hacemos es ir apretando cada tirita. Ya tenemos el primero, apretamos y volvemos a hacer el mismo proceso. Así quedó nuestro tejido. Miren cómo se ve bonito. Parece como cuadradito, rombito. Este fue nuestro resultado. Y ya para terminar, lo que vamos a hacer es coger cada una de las tiritas y hacer un nudo para que no se nos desarme. Ahora vamos a ir a probarlo a nuestros perros. Y este es el método de la teletransportación. Aquí estamos con Rocco y tenemos el mordedor. Vamos a lanzárselo. Le encantó. Vamos a lanzarle súper lejos el mordedor y miren cómo corre por él. Vamos, Rocco. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Ahí está. ¡So! ¡Vamos! Sí, ¿cómo va por él? Le encantó. Este otro juguete es un mordedor también, pero este se lo podemos dejar para que libere más el estrés. Y cuando queramos, lo quitamos o también jugamos con él. Es súper bueno para los cachorros, porque este lo pueden morder varias veces. Para esto vamos a utilizar también tela,
y vamos a sacar varias tiras. Ya tengo 3 tiritas para hacer la pelota que vamos a poner en el centro. Las hice de color negro. Lo que yo voy a hacer es unir con un hilo las 3 punticas de arriba para que no se deshagan. Recuerden siempre hacerlas bien ajustadas. Listo, ya tenemos nuestra trenza que se va a convertir en una pelota. Ahora vamos a proceder por hacer la otra trenza larga y después vamos a hacer la bola entre la trenza larga, ¿listo? Entonces empezamos con esta otra trenza. Ya tenemos nuestra trenza, la cual va a servir para tener todo, ¿verdad? Y esta es la que va a ser para la pelota. De acá, nuestro perro va a agarrar. De esta manera es como nos divertimos con Kimbo. Eso. Miren cómo les gusta. Y lo más importante es que no lastima. Ni a nosotros los humanos, ni a ellos. Le gusta. Eso, eso. So, estamos con la botella y la media. Vamos a probarla. Miren a Rocco cómo está. Y esta es una idea para que ellos corran. Hacer una manera súper fácil y divertida para nuestros perros jugar y liberar su estrés. Espero les haya gustado este video, se hayan divertido mucho, hayan aprendido cosas nuevas. Esperamos nos den su hermoso like, se suscriban a este canal si no se han suscrito y nos ayuden con compartiendo este video a personas que les pueda gustar y les pueda servir de algo. Nos vemos a la próxima. Chao.